está así en grupo para organizar mellor o tempo que, que queda. Entón, se hai alguna palabra pedida, hai un compañero aí co micrófono. Ufa, sí. Bueno, eh, buenos días, o casi tardes. Mm, non sei se si, podo falar en galego, pero sí. dado a gratitud, non sei como decila, vou mm, non facer en castelán. Eh, o oh, non, vale, pois pues en galego. Eh, vamos a ver, gracias, mil gracias por todo o que aportou e eh, porque aportaba a Semana Filosofía tamén, pero ahora centrábame na pregunta eh ante todo exposto que nos sirve para abordar ahora o presente como deberíamos enfocar ese futuro que outros xa falaban, sobre todo pensando en ese mundo que usted promove, máis humano, máis dino. Gracias. Bueno, se si non hai ninguna palabra ou si sí, pedida, pode ir respondendo mentre as, as, pensan as intervencións. Sí. Muchas gracias por tu pregunta. Eh, es una pregunta que nos ponemos todos y que tú haces un poco de portavoz No hay en el mundo de incertidumbres somos más pregunta que respuesta. La filosofía no sirve para dar respuestas, sirve para poner las preguntas. Si tuviéramos un una agenda de respuestas, pero es que no controlamos los procesos, más que a nivel micro, casi personal. Pero la asimetría entre mundo personal, individual y comunitario o global es cada vez mayor. Somos todos refugiados. Nos refugiamos en el pequeño espacio familiar, la geografía de la amistad, la comunidad, si esta es verdadera. Pero no podemos dejar de hacernos la pregunta que tú has hecho. No podemos eliminar esa cuestión. No podemos, seríamos irresponsables si lo hiciéramos. Somos parte de ese futuro. Y pongo un ejemplo, los que tenemos responsabilidades en el campo de la educación, somos muchos los que estamos aquí, que hemos elegido ese trabajo, la responsabilidad es todavía mayor es debemos de conseguir que en algún momento ese, esa tensión moral aparezca en la voz de nuestros estudiantes. Esa tensión moral se dibujará como se dibuje, pero tiene que aparecer. Pocas cosas tan emocionantes como cuando, después de muchos años de compartir, Yo casi a mis alumnos les pido el contrato el seguir conmigo cuatro años, por ejemplo. Les pido esa fidelidad un poco exagerada, no sé, pero en fin. Yo tampoco doy facilidades. Digamos cuando llega ese momento y tú oyes un día esa voz que discurre, que piensa, te emocionas, pero llevo un tiempo En el que lo que más se me emociona es cuando descubro que en aquella persona joven existe una tensión moral, como la que he intuido en tu pregunta. Llego a ese momento con una satisfacción especial. Pero claro, no respondo a tu pregunta, digamos, ¿cómo construimos? Nadie va a eliminar nuestra perplejidad, va a crecer. Nadie va a curar nuestra neurosis. Cada vez seremos más neuróticos o oh, histéricos. No se preocupen de eso. Faltaría más. Tenemos derecho a serlo. Pero pro proyectemos ese mundo. Lo decía ese 1170. La geografía del mundo Es totalmente distinta a la actual. Solo hay dos grandes, en el siglo XI, solo hay dos grandes ciudades en el mundo. Solo dos. Y las dos son capitales de los sendos califatos: Bagdad, capital abásida, Córdoba, capital omeya. Y un rabí rabino judío que se llama Maimónides, 1170, escribe Guía de Perplejos. Tendrá que dejar Córdoba, se refugiará en Fez, morirá en Cairo. Es un libro que tengo siempre sobre la mesa. Unos perplejos. Pero no nos debe preocupar. Somos nuestras preguntas. El día que no tengamos preguntas somos póstumos en vida. Eh, Se finí. Eh, lo decía Boys, Lo decía Boys, Decía, muéstrame tu herida. Recuerdo a una Voice una tarde en una performance en los sótanos de la National Gallery de Berlín. Muéstrame tu herida. Eh, Sí, muéstrame tu herida. Eh, comenzamos una introspección a la búsqueda de esa herida, esa blessure, esa... Y ya después comienza la palabra a narrar la herida, pero es after, eso viene después. Y hay un momento de, de inmensa emoción cuando descubrimos esa precariedad. Lo decía Agustín en Confesiones, San Agustín se le llama, Rousseau copió las Confesiones. Nos interrogantes. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hacemos preguntas. Nos interrogantes. Y el ejercicio de la pregunta nos predispone en una situación singular. Es un momento muy singular el nuestro. De esto no he hablado antes, pero ahora, introduciendo las conversaciones, si me permitís, y con el pretexto de la tuya, digo esto. Cuando estudiábamos. Teníamos grandes maestros, todos ellos eran figuras. Yo he estado con el seminario de Foucault, el seminario de Derrida, el seminario de Boutier. He sido alumno de levi cuatro años. Era bastante confort intelectual. Todos ellos los he frecuentado. Hay un momento que ellos mueren, desaparecen. Y se produce un fenómeno singularísimo. Somos herederos. Valéry había escrito un texto maravilloso sobre este tema, el año 22, en sus calles, que dice «Nous sommes des héritiers sans testament». Somos herederos sin testamento. Así que si vamos ante el juez y decir «¿Dónde está el testamento?» «No hay testamento». Pero yo me reconozco heredero. No son de ser jitíes Pero llega un momento en el que no tenemos maestros y solamente nos queda una posibilidad que es citar al maestro. Hay un nuevo libro de un colega mío de Le Monde que se llama La Société du Commentaire, La Sociedad del Comentario. La Société du Commentaire. Y eso nos ha hecho ser epígonos. Epígonos. Que es tanto como ser como antes os decía, póstumos en vida. Somos, hemos estado durante, y en este momento ya no, no somos ni epígonos, y hemos recuperado la libertad, la libertad de pensar, en este caso en su fórmula más radical, que es la fórmula de preguntar. Acaba de salir un libro sobre Santa Llana, Don Jorge, profesor en Harvard, y se retira. Era muy inteligente. Se retira a un convento de monjas con mucho confort en Roma y muere en Roma. Santayana, Don Jorge, George Santayana, llaman los americanos, pero él quería que le llamaran Don Jorge. Y una periodista se le acerca y le dice: ¿Y usted, dígame, Don Jorge, por favor? Don Jorge, ¿qué es usted, optimista o pesimista? Dice señorita, pero ¿qué periodismo va a hacer usted con estas preguntas? Por favor, escriba, y la observaba mientras transcribía la respuesta, diga su periódico que don Jorge Santayana es un escéptico apasionado. Terminamos siendo todos esto. escépticos, apasionados. Nadie nos quitará. Lo comentábamos ahora con Susana, periodista de, del Faro. Decíamos qué qué ha producido la que ha producido la pandemia. La pandemia ha producido una revolución muy importante. Moral. Ha hecho que el valor de la seguridad esté por encima del valor de la libertad, introduciendo, domiciliando el miedo que nos ha atrapado. Bajo ningún concepto voy a aceptar esta translation. No, nunca la seguridad sustituirá la libertad. No. Y eso se ha generalizado. El miedo ha producido un efecto inducido de aceptación. Nos ha quitado aquella parte que es como y en la construcción de los nuevos mundos debe estar radicalmente instituida la libertad. Acaba de aparecer un libro de mi amigo invitarlo un, una una vez Roberto Espósito, el gran politólogo El que escribió el primer gran texto sobre bioética acaba de aparecer en Herder, el libro Institución. Libro pequeñito. Institución y parte de un texto romano, instituere vitam, instituir la vida. Lo principal es la tierra y la vida dos conceptos fuertes sobre los que hay que edificar nuestra casa. La tierra que dice Bruno la tuja y la vida instituere instituir la vida. Y al otro la seguridad del miedo, eh, hombre, la pedagogía que se ha derivado de la pandemia ha sido terrorífica. Y no es que nosotros apostemos por un ideal de vida, pero la vida, cuidado. Y esta es una historia que tiene que ver, ¿cómo será nuestro futuro? Eh, yo solo quiero que vuestra caja de puros vacía, Partagas, Montecristo, Churchill, el que sea, se vaya lleno de papelitos. Por ejemplo, instituir la vida. Va bien, ese, escribir ese papelito y ponéroslo en vuestro... Que instituir la vida. Cuando se publica el Werther en 1776, yo le echo a mis alumnos: ¿cómo es posible que un joven Goethe escriba el Werther con una sola pregunta? ¿Tienen derecho los sentimientos? Charlotte dice que sí, Werther también, pero Albert dice que no, que la institución está por es más luterano, la institución está por encima del individuo. ¿Dónde se lee eso? ¿Cómo es posible Werther, Un seminario de un año entero que he hecho, hago leer a todos la Pamela de Richardson. Una novela escrita por correspondencia. Son cartas. Diapámela en su jardín se distrae y en lugar de ver el paisaje exterior ve su paisaje interior. Sentimientos de tristeza, de emoción, de deseo, de pasiones, de nocturnos. ¿Quién soy yo? No hubiera existido la novela Eloísa de Rousseau si no hubiera leído la Pamela de Richardson Y no hubiera existido el Werther si no hubiera leído la novela Eloísa. Ha sido sencillo. ¿Cómo viajan las ideas? Ese es el tema, ese es el, el dibujo que hay que hacer. Ese es el dibujo que hay que hacer. ¿Cómo viajan las ideas? Y estamos atrapados en un momento en el que tenemos, que, tenemos que, que pensar mucho, muchísimo. Le he puesto a esta conferencia anterior un título que no he comentado, como habéis visto. Es un verso de la primera elegía de Rilke. Freilich ist es seltsam, die Erde? Nicht mehr zu bewohnen. Qué extraño que la tierra ya no sea habitable. Qué extraño, qué extraño. Primera elegía de Rilke, Freilich ist seltsam am Dicht, nicht mehr zu bewohnen. Y que me recuerda, doy un salto, y, pero no lo consideréis una pirueta, es un salto en el tiempo, aquel día en el que Medea Camino con mis pies descalzos por la tierra cubierta de polvo y no me reconoce. Camino con mis pies descalzos por la tierra cubierta de polvo y no me reconoce. Es el la orfandad más profunda. La tierra no me reconoce. Es, es Rilke citando a Medea. Nick Cuidado que ese es un momento de inflexión fantástica. De hoy estamos caminando por esas velocidades nuevas, pero ya he dicho suficiente para esta primera pregunta, porque si no es... caigo en la tentación de contaros historias. Eh? Y, no. Ahora, 20 preguntas, ya. por ejemplo. Hay unha por aquí. Venga, eh, ah, bueno, amigo. muchas gracias, Francisco. Un, un placer. Vou a ser directo porque seguro que hai más preguntas. Eh, has mencionado muchas veces la palabra comunidad y me pregunto si en esa tentativa de vuelta a la comunidad, traducida en términos de identidad sociológicamente hablando, identidad étnica, racial, sexual, de género y demás, la pulsión estética y moral quizás no está... Volviendo a una especie de nuevo provincianismo, me explico, si veníamos de un contexto en el que reclamar una especie de sublime moral y político de carácter más abstracto, más genérico, ha supuesto una reacción hacia la, hacia la reclamación de las pequeñas identidades y las pequeñas comunidades, no captas en cierta manera que aunque haya una, una especie de, de construcción liberadora, de esos universales, puede haber también un riesgo o una pérdida de, como tú dices, tensión moral. Y eso lo es nada más, esa pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante, te lo agradezco muchísimo. E introduces una cantidad de problemas nuevos. Eh, si me permitís, eh, te, te contesto. Eh, 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 tres cuestiones te quería plantear muy, muy rápidamente. En el primer tiempo de la mundialización o globalización, ciertos teóricos americanos plantean precisamente ese new communitarism debate, ese comunitarismo. Nuevo comunitarismo. El sujeto, al perder el horizonte de la nación, del espacio reconocible, de la identidad supuesta, se replegaban y volvían al comunitarismo. Ha habido dos grandes tensiones. Una, la de un llamado cosmopolitismo hipertrofiado y otra la de un... De reflejo de refugio en el comunitarismo. Ese debate creo que ha tenido mucha vida, sobre todo en Estados Unidos, donde jugó un papel, escrito bastantes cosas sobre este particular. Hoy se lee en clave diferente. Ese refugio a lo largo de este tiempo el concepto de identidad ha tenido una hipertrofia inédita. La identidad ha crecido, era identidades étnicas, lingüísticas, culturales generales, religiosas, han tenido no solamente una hipertrofia, sino unas estrategias de defensa muy fuertes. Y hoy se jugaba la carta entre un cosmopolitismo crítico, yo defiendo esta idea, y una reacción identitaria que no va muy lejos. Mejor dicho, es una ha sido una forma de resistencia, pero ya no lo es. Pero ya no hay identidades a ultranza hoy. El equilibrio hay que buscarlo entre una identidad que podemos llamar básica, y un contexto de lo que antes la izquierda llamaba internacionalismo, que hoy, evidentemente, a la kantiana se habla de cosmopolitismo. Si me dejas el correo, te mandaré un artículo que publiqué en Le Monde Diplomatique, que se llama Cosmopolitas. Basta que me lo dejes y cuando llegue a casa te lo mando. Con mucho gusto. ¿Cómo funciona este proceso? Hoy cuando aparece el libro de Sennet, de Richard Sennett, yo lo veo mucho en Berlín porque vamos siempre al París Bar, un estupendo restaurante francés de la Cantestra. Tenía que estar en la Cantestra, yo vivo en la Savigny Plaza ahí mismo. Y siempre él dice, hoy se trata de construir quizás no comunidades tan reales, pueden ser virtuales. y se construyen sobre la convergencia de las ideas y la convergencia de las búsquedas. Vuelve a aparecer ese concepto maravilloso de los grandes antropólogos franceses como Moss, Maxel Moss, el partage, el compartir. El compartir. La comunidad no es solamente una idea moral, sino que es un elemento funcional de articulación en la construcción de las nuevas formas de sociedad. Allí hay elementos que tienen más complejidad, comprenderás. Y algo que también he escrito, un excelente profesor de Hamburgo que se llama Hefe, escribió... Die Moralität als Preis der Modernidad. La moralidad como precio de la modernidad. Es decir, que la eliminación de la moralidad es el precio que ha exigido la modernidad. A través de los procesos de secularización, el elemento moral no funciona. Y allí aparece el gran auge. Soy filósofo, puedo hablar así. Y ahí surge el gran auge del pragmatismo, del new pragmatismo, que no son los presupuestos kantianos, sino que son lo que podríamos llamar el aporte del funcionalismo ético. Y este es la gran, el gran debate de los grandes teóricos americanos de la moral. ¿Damos espacio más al principio kantiano del universal? Porque Kant no era, no era tonto. Aquí podía colocarnos ante un ejemplo de una evidencia fuerte. Podía decir, por ejemplo, miren, principio de universalismo, todos somos iguales. ¿Quién se, se levanta para decir, ¿qué te crees tú? Eso sería rusoniano, seguro. Todos somos iguales, todos somos ser humanos. Esto influyó en Marx. Y Marx influye diciendo que lo, lo que entra en juego es tener un concepto fuerte de humanidad. Un Gattungswesen, un concepto fuerte de humanidad. Si no tenemos un concepto fuerte de humanidad, no vamos a ninguna parte. Esa es la moralidad que introduce Marx. Y Kant dice todos somos iguales seres humanos, pero inmediatamente cada uno podría decir y cada uno diferente. Esta antinomia que es una antinomia típicamente kantiana nos pone en la dificultad del prípacti de jugar a qué partido te apuntas a la universalidad o a la diferencia. Es el estupendo texto de Deleuze sobre Kant. ¿Qué, ¿Eres universal? El día que comenzó Kant a leer a Rousseau se emocionaba, lo citaba por la mañana, a mediodía, por la tarde. El día que se dio cuenta de a dónde iba Rousseau, no lo citó más en su vida. El gran amigo suyo era Herder. Herder, una figura que admiro tanto, gran conversador, gran bebedor. Cada vez que llegaba, cada ocho o diez meses llegaba a Königsberg, venía con ocho o diez carromatos llenos de baúles, de cosas, como un etnógrafo que había dado la vuelta al mundo. ¡Qué humbo! nada! ¡Herder! Es el verdadero etnógrafo. Y dice, vamos a ver, Cam, vamos a ver. Y él era muy morigerado, se acostaba pronto, se levantaba temprano, pero cuando llegaba Herder le desbarataba la vida. Le decía, tú hablar de religión, pero ¿de qué hablas, Kant? ¿De qué hablas? Religión hay muchísimas. Mira, voy a abrir este baúl. Y sacaba un baúl. El baúl de la religión le traía. El baúl. Y Kant se quedaba absolutamente... Dice, es que, mira, hay familia. Pero ¿de qué familia hablas? ¿Tú crees que tú eres el modelo para…? No, trae el baúl de la familia, venga, trae. Y el otro, el Serván, traía el baúl de la familia. El derecho, rechte. ¿De qué derecho hablas? Hay muchos derechos. Ese relativismo cultural que introducía Herder, por cierto, he conseguido que la, la lápida que cubre la, te, la, la tumba de Herder en la Peterskirche de Weimar, la cambien y la pongan en el sentido correcto, que estaba puesta al revés. Eso ha sido. Me lo apunto yo, eso, ¿sabes? Siempre que he ido a la Academia de Weimar, que voy mucho, quedaros en el Elefantenbar, un estupendo hotel en el que se quedaban también los amigos de Goethe. Pero la, la, la lápida estaba al revés, estaba mirando, y ahora tiene que. está como está. Herder es el que escribe el discurso funerario a la muerte de Kant. Dice, era un gran hombre. Son 20 líneas maravillosas. Esa comunidad está hecha. Nosotros no somos ni identitarios ni... Es la misma categoría de sujeto. Un día... Tuve una semana larga con Foucault en Venecia, que había una gran exposición sobre la peste. Y un día me dice, me gustaría ir a ver la Chiesa de San Sebastiano, donde está el último veronese. Veronese es un grandísimo pintor, el último veronese. Y hay un San Sebastiano, Foucault buscaba el San Sebastiano de Veronese. Y me dijo literalmente, pasamos una semana, yo fui a uno suyo a largo tiempo, entonces me dice, me dice, vois, Francisco? ¿Puedes ver? San Sebastián se come la moderna, es como el sujeto moderno, lleno, plen de blessures, lleno de heridas, pero ninguna mortal. San Sebastián no era para él el icono, Desa de historia plena de besija, me aucune mortelle. Somos nosotros. Somos ¿dónde está la muéstrame tu herida? Que decía voice. La construcción de la comunidad es uno de los temas más apasionantes que en este momento moralmente tenemos. Pero fatalmente, fatalmente no podemos renunciar a la tensión que podemos llamar humanidad que se refleja en un nuevo cosmopolitismo crítico. El papel del intelectual hoy, hoy ya no existe el intelectual. Ya no existe el, intele el intelectual como existió a lo, a los Sartre, los intelectuales de los años ya no existen. Han sido sustituidos por los habláis de arte en 1900 solo estaba autorizado hablar de arte el Kunstgeschichtler, el historiador del arte. ¿Tú vas a hablar de arte? Solo el historiador de arte podía hablar de arte y los grandes historiadores eran de la escuela de Viena, por eso todos los grandes historiadores antes de jubilarse eh, lo negocian para pasar un año en Viena. Donde estaba Belfried? donde estaba Ricklet? donde estaban todos los grandes historiadores? A partir de los años 50, al historiador le surge un, un contrapunto. Alguien que comienza a hablar de arte. Y ese se llama el crítico de arte. Pero atención. El que funda el concepto de crítica de arte es Clement Greenberg, frente al expresionismo abstracto americano. Alguien tiene que hablar de eso. Y Greenberg es el paradigma del crítico de arte, que subsume la cultura del historiador, pero con el dispositivo de análisis nuevo que le permite criticar. Con los medios, hace ya años, el crítico se ha banalizado. Y es el que escribe en los periódicos. No me meto con nadie. Yo también escribo. Yo también escribo. El crítico se ha banalizado. Una mezcla de, de cultura artística, un toque poético y alguna ocurrencia. Pero es que las exigencias también han cambiado. Y entonces entras en la página de Curiosité, Cultura, la palabra cultura aparece... Estoy volviendo un poco radical ahora, pero es cosa, si alguien trabaja mañana y habla de este, que, la trate, que lo trate como una reunión de filósofos, no de otra cosa. Es suficiente con lo que te he comentado. Pero pídeme el texto que te lo voy a mandar, Cosmopolitas, un texto que publiqué en Le Monde, escribo en Le Monde. Escribí un texto muy bonito que se llamó El naufragio de Ulises, que también te lo añadiré si quieres, y se lo pasas a los amigos, pero pásalo, como el partage, el compartir. Muy bien, había otra pregunta por allí. Allá. Ah, Oye, perdonad que me extienda tanto, es un poco. Me he tomado un café doble. Hola. ¿Qué eh... tal? Bueno, ante todo, agradecerte la, la ponencia, la conferencia, muy sugerente en muchos aspectos. O sea, y además abre y muchos, muchas ventanitas. Bueno, en fin. Eh, lo que sí, estaba pensando sobre lo que dijiste en la. Estas predicciones de futuro, la comunicación, 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 pero ¿qué comunicación? Porque yo he estado pensando que es, que es justo lo que no hay. Eh, supongo que se refieren a transferencia de datos en el futuro, o sea, la comunicación. De hecho, el arte debería ser comunicación, ¿no? porque es la base de comunicar. En... O sea, bueno, muy, ya lo dijo usted en varios. Pero bueno, digamos que una esencia del arte es comunicación y compartir, incluso entre, los, entre las culturas, etc. Y me viene a la cabeza. Bueno, yo estoy divagando ¿eh? por cosas que se me. me no lo citó, pero la teoría de las esferas de Soderling me parece tan importante en la actualidad. Y tan. No sé si estará de acuerdo, ¿eh? pero. Como de alguna forma también en la época en la que estuvo escrita me sorprende y no, lo, no, la, no la escucho muy citada. No, no, no sé si ha perdido por, las, bueno, por cómo Soderley está considerado. Por estas, y no sé hasta qué punto tiene relevancia. Y, y esto respecto a la comunicación, enlazando un poquito lo que significa la construcción de las esferas, etc. Bueno, no sé si usted puede ampliar más. Gracias. Eh, te debo decir lo que pienso. Eh, es muy interesante que, que plantees esta cuestión. Eh, te avanzo que soy amigo de Peter Sotterdam y eh, lo frecuento. Él está en Rue, pero prácticamente vive en Berlín, como muchos de ellos. Las esferas, eh, los cuatro volúmenes de Las esferas es un trabajo apasionante. Y se produce en un momento, comienzos y finales de los 80, que genera una. educó a mucha gente a mirar y a relacionar. Eh, la producción de Peter Sloterdijk después ha ido un poquito menguando. No siempre se puede escribir un libro como ese. Tienes toda la razón. Ha habido enfrentamientos intelectuales entre grandes intelectuales europeos, alemanes, como la crítica de Habermas a Sloterdijk. Yo he sido testigo de un acontecimiento curioso hace tres años. Hace tres años, no lo entiendo. La revista Design, que es la revista más importante intelectualmente hablando de Europa, junto con la casa editorial Surcam, que es la casa de Peter Rotterdam, lanzaron la idea: ¿Quién es el intelectual europeo que hoy podría reconocerse como el principal intelectual europeo? Era una pregunta banal. Los franceses la rechazaron totalmente. Eh, los ingleses se reían. ¿Pero a dónde vamos con esto? Es como una vedette que necesitamos para el próximo baile. ¿Pero de qué va esto? Habermas dijo: absurda pregunta. Y sin embargo, se reunieron. Yo fui uno de los invitados, 300 invitados en Karlsruhe. Era para verse entre los amigos y todo. Y el propósito era entronizar al nuevo intelectual. Aquella operación resultó un fiasco total. Y hubo un gesto malhadado, digamos. de Bruno Latour. Latour es el octavo hijo que ha muerto hace unos meses. Yo le tuve un gran afecto del famoso crudo francés Chateau Latour, uno de los mejores vinos francés. Y no sé qué agencia mandó a la fiesta 120 botellas de Chateau Latour. Que hizo que la propuesta alemana se disolviera de la forma más amistosa. Dice, pero esto es una forma de cultivar la amistad y no jugar a ver quién es él. Esta es la anécdota que no responde a tu pregunta. Pero ahora va la respuesta. La respuesta es la siguiente. Hoy la, ese ese esa suma que has hecho no, no me convence tanto que el arte es comunicación. No. Sí, pero no. Digamos, la comunicación tiene otro espectro de influencia. Los grandes canales, las grandes inversiones en este momento se están haciendo en los canales de comunicación. El futuro pasa por allí. Pero el efecto de la comunicación no es solo... homologar las ideas, sino crear lo que llama la sociología esos new cultural standards, los nuevos estándares culturales. Cada vez habrá menos distancia entre una chica de Singapur y una chica de Pontevedra. Dice, no me digas. Sí. Sí. Eh, Sí. Porque somos lo que pensamos, somos nuestro imaginario, somos, somos lo que vemos y trabajarán sobre el mismo espectro de comunicación, que será cada vez más global. Hay que llegar a las grandes plataformas globales. Una vez que llegas ahí, ya existes, pero ya existes homologadamente. Ya te pareces a. Ayer hablabais de una forma que tanto Francesco como a mí nos produjo cierta perplejidad con tú. Hablabas de una forma tan negativa de tus estudiantes. Yo me casi me decía, algo habrá bueno. <laughs> y luego Paula hablaba de su viaje a París, que era. Yo no sabía que los viajes de estudios a París incluían Disneyland. Es la primera vez que digo, esto es una especialidad gallega o algo así, pero ¿cómo es que los que van a París estudiantes de bachillerato incluyen Disneyland? No puede ser eso. Oye, revisar vuestra agenda. Eso no puede ser. Dice, ¿cómo se justifica entonces si no? Dejemos a Mini para otras ocasiones. No, no puede ser. Y el Donald con esa voz tan grave. La voz de Donald es una joya, digamos, eso puede producir. <laughs> es mejor que os perdáis en un Degas ou o en un Moulin Rouge. Pero, anfa, lo que produce la comunicación es un instrumento fundamental de los procesos de homologación cultural. Y ahora el debate más importante que se está produciendo en el mundo es definir las nuevas hegemonías. La India, ayer, antes de ayer, Modi. Modi fue gobernador de un país que está en la parte más occidental de la India, que es la California de la India. Hoy es presidente de toda la India. Y quiere proponer su lugar en el gran reparto. Bien dicho que si acudís a Stanford, el mejor politécnico del mundo, a lo mejor un 40% de profesores son hindúes en la sección de matemáticas. Todos se van ahí. Ahora se acaba de crear el gran politécnico de Singapur que es posiblemente a corto plazo el mejor politécnico del mundo, mejor que Stanford o que Zurich, la ética de, de Zurich es hoy el mejor politécnico que hay en Europa. ¿A dónde van? La homologación es muy importante que consideres esto, que el canal de la comunicación conlleva la homologación de los cultural estándares, de los estándares culturales, de los modelos de vida. Eliminando la relevancia que tiene lo particular, lo que verdaderamente cuenta es ese universal que impone el funcionalismo. Y eso es el mundo con el que yo pienso así, como tú. Y no importa la geografía ni la distancia. De alguna forma se llaman plataformas. Y son puentes los que se van creando. En este caso también vuelve tu pregunta de antes, que es volver a situar la demanda de una identidad provisional. Yo no quiero ser todo identidad, ¿comprendes? ¿Qué fatiga tener una identidad fuerte? ¿Qué fatiga? como con otras cosas. Me acuerdo una noche paseando por París con mi hijo, Pablo, de tantos años, y siempre dice, papá, cuando comienza una frase con papá, la cosa es complicada. Entonces yo ya me he enterado de eso. Dice, papá, la mujer, que el fatigue. <laughs> y yo casi lloré unas lágrimas de consuelo para la nueva vida, porque... Que, que tu hijo haya descubierto que el mujer que él fatiga. <laughs> Supe aquella noche que él había dejado a la chica y todo eso, pero... Y a eso ya no le di importancia. Eso nos ha pasado a todos varias veces. Yo no he sido nunca capaz de dejar a nadie. Pero sí me ha pasado lo contrario. ¿Qué cosas de la vida, no le he dado más importancia. El eh, amor. Aquel fatiga. Una identidad fuerte, protésica, que fatiga. Es mejor en dialogar con los mundos. Dialogar con los mundos. Y hacer que nuestros, nuestras instituciones de formación, vuestra escuela de bellas artes, vuestros institutos, sean lugares en los que se vea el mundo y se respete su complejidad. Y no vayáis a... a... No vayáis más, por favor. No vayáis más. No sé si hay tiempo para otra. Sí. Una última, sí. Siempre. Última. última. Muchas gracias por tu intervención y por todas estas jugosas anécdotas. Citabas antes o oh, pues nombraste Kafka, tan importante para nuestro estar hoy en el mundo, ¿no? Estuvo a punto de que su obra hubiera desaparecido. Afortunadamente alguien decidió publicarla. ¿Qué cómo podemos leer hoy a Kafka? ¿Qué de qué nos cómo nos ayuda? Esa es mi pregunta. El próximo, el próximo 24, te recordaba, os recordaba, es el centenario de la muerte de Kafka en un sanatorio muy cerquita de Viena. Eh, la dimensión de Kafka es cada vez más poderosa, más... Este año hicimos en la residencia de estudiantes el ciclo de conferencias sobre Rilke. Yo participé con una conferencia y un texto sobre los días de Rilke en Ronda. y me han encargado la coordinación de las conferencias, son conferencias europeas de la, del centenario de Kafka y luego la edición de su volumen. Lo voy a hacer con mucho, mucho cariño y mucha, es uno de mis trabajos. Y pienso en Berlín volver a, a hacer también Kafka este año. El último texto de Kafka es quizás la forma de responderte. Josefina la cantora. Josefine de Singagen. Y luego le pone un subtítulo El pueblo de los ratones. La pequeña aldea en una cuenca minera. todos trabajando en las condiciones más duras 1924 terminó la guerra la gran guerra y él escribe, escribe Josefina pero en el pueblo hay una taberna y allí por la noche canta Josefina Todos van por la noche a la taberna. Escuchan a Josefina. El debate es entre todos ellos el mismo. Josefina es la mejor del mundo. Nadie se le compara. En el mundo lírico, nadie. Mira qué voz, esa tesitura, esos apoyos. Imagínate la escena, los mineros por la noche en la taberna escuchando a Josefina. Podría ser el mundo más precario, pero existía Josefina. Un día pasó lo impensable: Josefina desapareció. Y la mayor de las desolaciones ocupa la aldea. El pueblo de los ratones. Y Josefina, en última instancia, era el arte, la música, que estaba por encima de las condiciones de la vida. Pero Josefín desaparece. ¿A dónde ha ido Josefín? ¿Se habrá vuelto a Praga? Me lo temía, que un día volvería a Praga. O se ha ido a Carlo Vivari y cantará por las noches en el balneario. No, ella no va a Carlo Vivari. Comienzan a buscarla. La desolación total. Kafka ha mostrado ese desenmascaramiento extraordinario. Tiene algo de radical. Es muy interesante cómo lee Benjamin a Kafka. Él escribe, Benjamin escribe dos textos sobre Kafka. y se los manda a Adorno, a Frankfurt, por correo desde París. Y Adorno no contesta. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses y no contesta. Benjamin, con sus mínimos ahorros de traductor para Diverta, coge el tren de París hasta Frankfurt. Y una mañana muy temprano llama a la puerta de adorno. Vas islos. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Silencio. Por favor, entra. Te sirvo un café. Le dice me extraña tú decisión. ¿Qué ha pasado? Respuesta de adorno a Benjamin. Dice, si yo tuviera que aceptar tu Kafka, tendría que destruir toda mi obra. Benjamin lo entendió. En prismas, Ese maravilloso libro de adorno, hay un capítulo sobre Kafka, corrigiendo un anterior tras la conversación con Benjamin. ¿Quién es Kafka? Esa es la cuestión. Hoy hay que pensarlo como el poeta, escritor europeo más central para los tiempos que vivimos. Yo le voy a dar ese perfil europeo a Kafka. Y ya os avisaré. Podíais venir y está en streaming y podíais seguir las conferencias. Pero ese Namenlohse, ese final suyo, ese destruir la obra que Max Prot salva traicionando la voluntad de Kafka. Ese destruir la escritura era... ¿Por qué? Porque la escritura no salva, porque el arte no salva, sino que hay que considerarlo dentro de ese magma de construcciones que la cultura desarrolla como forma de... Entonces la cuestión es, ¿y entonces? ¿Quién salva? ¿Qué salva? Silencio. No sé quién salva ni qué salva. Pero lo que ocurrió es que Josephine desapareció. ¿Por dónde debe andar ahora Josephine? Seguro que seguirá cantando porque era la mejor. La mejor. no hay voz comparable con Josefina. Cantaba Smetana, toda la, la, música popular junto a la mejor lírica, pero cantaba esas canciones maravillosas de Smetana que todos los checos han aprendido en su infancia. Oye, muchas gracias, estamos así... Bueno, que muchas, queríamos... gracias muchas gracias amigos.